RadioTV.mx presenta. Mujeres divinas, feliz año nuevo, espero que te la hayas pasado maravilloso. Gina, ¿cómo estás? Ay, muy bien, pues ya descansamos, Leti. Ya descansamos, ahora sí, ya estamos pues listas para todo lo que venga, para empezar a organizar bien y hacer de este año pues un año con luz, un año con amor, un año con armonía, ¿no? Pues esperando a los reyes. Esperando a los reyes, ¿qué tal? ¿Tú esperabas a los reyes de chiquita? ¿Tú eres de reyes o de santa o de los dos? No, mi mamá decía que ese señor que es santa, pero sí, sí llegaban los reyes. Y hasta llegaba okay. El niño Dios. Ah, muy bien. No, eso no es una tradición como muy común, pero en la casa llegaba el niño Dios. ¿Y qué te traían los reyes, Gina? Pues casi siempre lo que pedía. Yo tengo muy buenos recuerdos de los reyes. ¿Qué te puedo decir? No me voy a quejar de los reyes. Siempre fueron muy, muy, muy amables conmigo, con mis hermanas, y pues me hacía mucha ilusión, como que los juguetes brillaban, ¿no? Que se veían de manera y tenías particular. Esa expectación, o sea, sí estabas no dormía, ahí, así. No dormía toda la noche, y estaba nada más soñando así cosas, sí. ¿Y los reyes te dejaban huellas, o...? Me dejaban los juguetes ahí, así como acomodaditos. Como acomodaditos. Porque yo tengo dos hermanas, entonces eran los juguetes de Gina, los juguetes de Claudia, y los juguetes de Gabriela. Ajá. Y luego, mi abuelita tenía, quería mucho a los hijos de un tío que había muerto, y entonces dejaban ahí también los juguetes de mis primos. Y había veces que yo agarraba los juguetes de mis primos y ahí, ¿estos para quién son? Y mamá, no, son para tus primos, ¿no? Siempre ajá. Así me, como que decía, pues esta niña aborazada. Aborazada. Ya va a querer repartir los otros. Ajá. Y entonces, como mi hermana y mis primos eran como de la misma edad, yo así como que, y a ver si de aquí también le dejaron algo a mi hermanita. Entonces, ya sabes, yo de hermana mayor siempre ajá. Ahí. Procurando. Y es pues realmente yo creo que es una de las grandes ilusiones que tenemos todos de pues de la espera de esos reyes. Así es una gran ilusión, y pues ya de grande procurando que aportar con mi granito de arena para que otros niños también tuvieran sus reyes. Que también tengan sus reyes. Ese es un tema para mí, ahorita que me acuerdo, no lo había visto así. Un año, debo haber tenido como unos 4 o 5 años, le dije a mamá, yo no quiero que vengan los reyes a la casa, mejor les voy a escribir una carta diciéndoles que los juguetes que me traen a mí, mejor se los traigan a los niños que he visto que no les traen. Yo vi en Madre Teresa de Calcuta. Bueno, mi mamá fue a hablar hasta con el pediatra, le dijo que qué me pasaba, que yo no era una niña normal. Y le dijo el pediatra, mire señora, no se preocupe, seguro su hija vio algo por ahí que le movió. Ajá. Entonces, va a ver que mañana ya está como si nada. Y ya al otro día yo también, mejor si quiero juguetes. Sí, ¿no? Pensándolo bien, creo que ya no me gustan tanto los que tengo, mejor agreguen más. Agreguen más, uh-huh. O regalo de los que... Voy a compartir un poco de los que yo sí. Tengo, porque, bueno, por ejemplo, en la casa esa siempre ha sido una costumbre, con mi hijo, decir, a ver, van a venir los reyes, ¿qué es de lo que tú tienes? ¿Qué es lo que podemos, llevar una sonrisa a un niño que no van a llegar los reyes, uh-huh. ¿No? Soy bastante voluntariosa, y entonces uh-huh. Yo llegaba con mis juguetes y se los daba a los niños aunque no los quisieran. Uh-huh. Entonces, ahora procuro ir en diferentes casas hogar para que como que cada quien escoja lo que, uh-huh. lo que quiera. Y he tenido la oportunidad de estar como en diversos lugares. Y recomiendo la experiencia, pero no desde el punto de la... pobrecito, no tiene. No. Sino desde el punto que cuando compartimos, recibimos. Sí, uh-huh. Y además creo que de lo que más te llena es la sonrisita, ¿no? Ay, el hecho de que se sepan amados. Sí, y creo que los es mi punto muy ajá. Personal, mi punto, creo que lo que vivimos en la infancia es fundamental. Entonces sí. Yo sí me sentía como que un momento de compañía, un momento de llevar un juguetito, de llevar compañía, de llevar una rosca para partir, uh-huh. de, no sé, de estar ahí.
Y es que te hace mucha ilusión. Ya en algún programa lo comentábamos. Híjole, a mí irme a tomar la foto con los Reyes Magos. Ay, a mí no me era, tocó. Era una cosa, a mí sí, yo me llevaban a la Alameda. Uh-huh. Y me encantaba irme a tomar la foto. Mi mamá con no los sé Reyes cuáles Magos. Eran sus reales motivos para no llevarnos a. Sí, nos llevaban a Alameda, pero como para ver. Nos uh-huh. compraban como la coronita, que a mí me encantaba Ajá. tener una coronita. Y la ya desde entonces la varita mágica. La varita mágica. Y o sea, el don se andaba dando por ahí. El don ya estaba surgiendo. Uh-huh. Pero tomarnos fotos, no sé mi mamá cómo lo veía. Nunca fue partidaria de tomarnos una foto ahí, ni en la villa, que luego veía que se tomaban como fotos. Ah, sí, sí, sí. No, Ajá. mi mamá no era como partidaria de eso. De eso ni de comer en el cine, no sé por qué tenía su tema. De hecho, ahora lo he estado haciendo diferente, porque a veces sí se me antoja a mí comer en el cine, y ya también ya de grande me tomé mi foto con mis cuates y con mi hermana. Entonces. Ah, muy bien, muy bien. Sí, ya de grande. Muy bien. Uh-huh. Gina, energéticamente, ¿qué es? ¿Cuál es el significado de los Reyes Magos desde la tradición que tú enseñas? Bueno, la tradición que enseño y aprendo, porque también voy aprendiendo los símbolos. La parte de los Reyes Magos tiene que ver con la condición humana más allá de lo humano, permíteme el término. Esa parte en la que tenemos que reconocer que somos cuerpo, que somos magia, que nosotros habita en la divinidad, es decir, como que somos hombres, que somos reyes y que somos Dios. Un poco tiene que ver con los regalos que simbólicamente le llevan los Reyes Magos uh-huh. al niño. Decíamos incienso como Dios. Uh-huh. Así es. De acuerdo con esta tradición, en nosotros habita la divinidad, y lo que vemos afuera es solo una representación simbólica de nuestra propia divinidad. Toda proporción Así es, mira, guardada de todo respeto. Ahorita están viendo ahí en la imagen una imagen bonita. De la adoración del niño Jesús. Bueno, en la imagen anterior se veía realmente toda la luz que está en nuestro corazón, ¿no? Se veía una imagen sumamente luminosa. Percibo que es aplicando las clases de historia del arte, una pintura barroca, porque se ve la luz a un lado, el claroscuro. El claroscuro, pero con esa brillando a todo lo que da. Y es precisamente, yo creo que ese un poco el mensaje, ¿no? Ahí vemos a los reyes, allá en la parte superior está el ángel, y José y María. José, ¿no? María. Los pastorcillos ahí. Pero sobre todo habría que ver cómo es ese reconocimiento de que somos toda esa luz. Así es, y siendo esa luz, pues aquí el reconocimiento de que somos brillos. Hay una parte de nosotros muy integrada con la divinidad que nos permite co-crear con ella. Uh-huh. Y como somos uno, pues nos unimos para co-crear realidades. También la parte de ser hombre, que es la parte de la mirra. Tenemos un cuerpo. Ya en algunos programas hablábamos de que a veces creemos que el cuerpo no es importante, que el cuerpo no es necesario, hay que sacrificar el cuerpo, hay que restringirnos cosas. Y si bien hay veces que somos demasiado regalones y entramos en exceso, sí es importante también reconocer que el cuerpo pues tiene una conexión importante con lo divino. Si no hubiera cuerpo, no habría donde habitar la divinidad aquí. Aquí, claro. Entonces, pues alimentarnos bien, reconocer que necesitamos, pues, ejercer nuestra sexualidad de manera sana, divertirnos de vez en cuando, conectarnos con movernos. El placer. Porque a veces el placer nos queda ahí como... Me pasa que ya me conseguí una amiga que me organiza los eventos divertidos, porque de pronto eso yo lo estaba posponiendo mucho, se me olvidaba que también tenía una parte de cuerpo, y entonces no iba a conciertos, no iba al cine, ahí comía cualquier cosa. Así y no, es. También el cuerpo le tengo que hacer caso. Entonces también esa parte que nos recuerdan los Reyes Magos, que aparte de seres divinos, somos cuerpo. Y la parte de, porque ya vimos que traen el regalo del incienso, porque somos dioses. La parte del regalo de la mirra, porque somos hombres. Y la parte del regalo del oro, porque somos reyes.
Así es. Cada quien somos, reinamos sobre nosotros mismos. Obviamente en el respeto a esa parte divina, en el respeto a ese cuerpo, reinamos sobre nosotros mismos y tenemos un libre albedrío. Claro que sí. Tan respetable como el de todos los demás. Definitivamente. Uh-huh. Y en mi libre albedrío es decidir que no tengo por qué afectar el albedrío, respetar. No, y a veces cuesta, ¿eh? Cuesta demasiado. Nos cuesta trabajo entender la breve línea, la delgada línea. Y aquí un poco nada más para recordar la parte como hombre, es que la mirra la usaban para embalsamar el cuerpo. Una porque vez que él, la mirra la usaban como un... con su como esencia, es como una esencia, es un aceitito. Una, pues como sale, una resina. Es una resina, gracias, exacto, se me había ido la palabra. Es una resina, sale de los árboles, ajá, se toma los árboles y es, el embalsamar el cuerpo le da un aroma de santidad, digamos, ajá, ¿no? Sí. Como reconocer que en el cuerpo estuvo habitado por algo divino. Así es. Que es el alma. Uh-huh. Y el espíritu, obviamente. Así es. Uh-huh. En este sentido, los regalos podrían simbolizar eso, el reconocimiento de que de nuestra parte de reyes, de nuestra parte de libre albedrío y que reinamos sobre nosotros mismos, el reconocimiento del espíritu, el reconocimiento de nuestra divinidad y el reconocimiento de este cuerpo que necesita y merece ser atendido. Uh-huh. Eso para mí sería... Y la epifanía, pues representa, la palabra epifanía representa el de pronto me di cuenta de algo. Uh-huh. Así es. Entonces, para mí la palabra epifanía representa aquello de lo que me doy cuenta respecto de mi parte de hombre, de mi parte de Dios y de mi parte de rey. Uh-huh. E integrarlas en nosotros mismos. Uh-huh. Dentro del punto de vista de la religión católica, por ejemplo, la epifanía se le da una interpretación un poco más amplia. Uh-huh. Es la manifestación de la divinidad. Uh-huh. Y hay tres epifanías que son las que se celebran, digamos. Uh-huh. Una es la Epifanía de Reyes, otra es la epifanía de el regreso de Jesús. Uh-huh. Que es con la, ay no, está una antes, la epifanía del bautizo. Ah, la epifanía del bautizo. Que llega el Espíritu cuando Santo. Baja el Espíritu en la Santo. Primera epifanía ves que llega la estrella, le anuncia a los reyes que ahí está el niño y llegan y se enteran de que sí había niño. Uh-huh. ¿No? Es que realmente Dios tomó forma y se manifestó. Uh-huh. En la epifanía del bautizo, que es con San Juan, en la fiesta de San Juan, uh-huh, es cuando el Espíritu Santo llega y reconoce que sí, efectivamente, a partir de ese momento ya se iba a bautizar con el Espíritu Santo. Ajá. Y la última es la epifanía de cuando llega el Espíritu Santo y les pone las lenguas de fuego a todos, porque en el Pentecostés, uh-huh, y que llega nuevamente, se manifiesta Jesús y Santo Tomás dice, a ver si es cierto, ¿verdad? Ah, sí eres tú. Ay, perdón, me equivoqué. Perdóname. Ay, sí. Y así es, epifanía, ajá, es como darnos cuenta de lo, como que recibir una iluminación. Y como que, ajá, así es. Uh-huh. Ahora sí que es como el eureka de los griegos. Ajá. La epifanía es, okay, sí está manifestada la divinidad en esta parte. En algún momento las personas dicen, ay, como que tuve una epifanía, es como una revelación desde, exacto, lo divino. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, realmente es a través de una revelación, de un sueño, donde el arcángel Gabriel les dice a los reyes magos, ándele, corran, le sigan la estrella de Oriente, porque... Sí, porque el arcángel Gabriel andaba movido en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Que iba con la Virgen, que oye, José, mira que está, ándale, pasando, que sí, que mira los reyes. Sí, andaba anunciando ahí, dirigiendo la orquesta, sí, para que todo se conjuntara y se realizara de acuerdo a las escrituras. ¿Cómo le hacía, con todo respeto al arcángel, ajá, Gabriel, cómo le hacía para hacer tantas cosas en un día? Porque yo no puedo. Pues. O en ángel, un ratito, sí, porque me preste sus alas. Omnipresente. Omnipresente, porque sí. Sí. Y precisamente eso, entonces lo que en realidad estamos festejando es esa revelación, uh-huh, de lo que se iluminaba. Así, uh-huh, es, y efectivamente es a través de, también
La iglesia reconoce esos tres regalos, el incienso como Dios, el oro como rey y la mirra como hombre, uh-huh. y que simbólicamente en esta, pues en esta ceremonia lo manifiestan así, ¿no? Uh-huh. Es darle a Jesús en ese momento esos tres dones, esas tres cualidades. Uh-huh. Los reyes magos, pues no eran reyes. Ni eran reyes, ni eran magos. Eran sabios. Eran ajá. hombres sabios que decidieron seguir la señal del Arcángel Miguel, pero vamos a platicar de esto después del corte. Pues ya estamos aquí de regreso, Gina se tuvo que salir, porque ¿qué creen? Fue a ver qué le van a traer los Reyes Magos, fue a poner su cartita, entonces ella está preparando ahí algunos regalitos de los que lleva a las fundaciones y por eso tuvo que dejarnos, sin embargo, quería estar con ustedes para explicarles desde el punto de vista de... pues de esta energía de la tierra, qué es lo que significan los Reyes Magos. Vamos a continuar con lo que es desde el punto de vista de la energía angélica, que es la celebración de la Epifanía, es como estábamos viendo, es esa manifestación de la luz, esa manifestación que llega a entender que el Arcángel Gabriel viene y le anuncia a esos reyes que ni eran reyes ni eran magos, sin embargo eran sabios, sabios que estaban esperando esa señal, esa estrella de oriente que señalara exactamente dónde iba a nacer el Hijo de Dios, como se había revelado en las Escrituras. Cada quien desde su ciudad, ustedes saben que en algunas tradiciones se menciona que uno viajaba en caballo, otro en elefante y otro en camello, y otras los pones en tres camellos. No importa, ellos recorrieron ese camino para efectivamente llegar al lugar donde había nacido el niño Dios, ahí en Belén, y celebrar esta epifanía, esta manifestación de la divinidad homenajeándolo con esos regalos que cada uno llevaba. Y es bien importante que tú recuerdes que dentro de ti también se dan estos tres estados. Tú eres un humano, claro, porque estamos respetando nuestro cuerpo, pero también eres un rey, porque estás unido a la divinidad.
todos somos uno y somos uno con Él, de tal manera que la luz también está contigo, la luz te acompaña, la luz te cobija, la luz es tu guía. Y todos somos dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes ese poder de co-crear con nuestro Dios, Padre, Madre, y hacer de esta vida la vida que tú te mereces. Entonces yo te voy a pedir en este momento que hagas un ejercicio. ¿Qué es lo que quieres? Para que pidas a esta energía. Recuerda que todos esos simbolismos que nosotros de pequeños teníamos y que sabíamos, teníamos la certeza de que algo bueno iba a llegar, que el niño Dios, como fue el año anterior, nos iba a traer algo, o que los reyes nos iban a traer algo. Saca tu niño interior, deja que tu niño interior viva, goce esta experiencia. ¿Y qué es lo que te está pidiendo en este momento? ¿Te está pidiendo paz? ¿Te está pidiendo la oportunidad de amarte? ¿Te está pidiendo salud? Que reconozcas las señales de tu cuerpo, las atiendas y veas cuál es esa emoción que hay que darle cauce todavía en esta etapa de invierno, que está comenzando este invierno. Pues vamos a darle cauce a esa emoción de manera que fluya para poder sanar esa manifestación en nuestro cuerpo. ¿Qué es esa otra señal que te está dando ahorita tu niño interior? ¿Qué más necesitas? ¿Quieres tener un proyecto? ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Cómo vas a co-crear con el universo para que este proyecto se dé de una manera fácil, de una manera sencilla, pero también de una manera grandiosa? Primero es creyendo en ti, reconociendo en ti la divinidad, alineando tu mente, tus pensamientos, tu corazón, tus emociones, tu voluntad, tus acciones y algo muy importante, tu palabra. Esa palabra que tú tienes como mujer divina, esa palabra de bendición que puede crear tú con tus palabras. Puedes hacer que un reino nazca o que el más grande reino se destruya. ¿Cuál reino? Tu reino. Tu reino, tu hogar y también el reino de todos aquellos que están alrededor tuyo. Tú eres esa manifestación de abundancia, de energía femenina. Entonces hay que cuidar nuestras palabras, que nuestras palabras solo sean palabras de bendición, de agradecimiento, de fe, de esperanza. Que cada vez que tú encuentres a alguien, sea a través de esa sonrisa, de esa bendición, de esa simple oración poderosa, gracias, puedas ayudar a hacer de este lugar un mejor lugar, hacer de nuestro mundo un espacio de luz, de amor, de armonía, de paz. Una vez que ya has escuchado a tu niño interior, también es importante que lo apapaches, que le acaricies, que le digas que todas las veces que ha sentido que está separado de la divinidad, que todas las veces que se ha sentido solo, que se ha sentido olvidado, que no se ha sentido apoyado y han venido al aquí y a la hora todas esas memorias, esos pensamientos, esos recuerdos de dolor, de traición, de humillación, de engaño, de abandono, entienda de manera amorosa que número uno fueron una ilusión y número dos fueron para bien. Porque a partir de ellos es que en este momento tú eres el ser que eres. Y si tú nos estás viendo, mujer divina, es porque has decidido cambiar esa estructura, porque has decidido ser diferente, ser suficiente a partir de ti, ser nueva a partir de ti, y en esta renovación, con esta ayuda de Mercurio que te impulsa a replantear, a renovar, a reactivar, a reconocer todas las palabras que tú recuerdes que lleven re, es
tomar esos acuerdos, tomar ese cauce, esa línea, y como esa agua, ajustarte a ese nuevo envase. ¿Qué envase? El envase de lo que tú quieres ser, de lo que tú quieres manifestar. Recuerda que este es un año uno, bien, pero también tú tienes un año que es personal para ti. Siente cómo es ese año para ti, si es un año de comienzo, si es un año de establecer relaciones, si es un año para anunciar que ya estás listo para cosas diferentes. Perdón. Si es un año para reestructurar, para hacer cambios, tú lo defines. Así es que nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Pues ya estamos aquí de regreso y como te comentaba, todo sentimiento de separación ha sido una ilusión. Realmente tú siempre has estado unido a la divinidad y eres cobijado por nuestro Padre, Madre, por esa energía divina de la tierra, por esa energía divina del cielo, y tú eres su amado hijo, su amada hija. Y en esas tres personalidades o en esos tres estados, tú eres un humano, pero también eres un Dios, pero también eres un rey, una reina. Entonces, vamos a trabajarlo de esta manera, y lo que yo les quiero sugerir es un pequeño ritual. Habíamos comentado que este año personal para ti puede ser diferente, porque para ti puede ser, recapitulando, un año para inicios, que esté realmente alineado con el año corriente, pero para ti puede ser un año de establecer relaciones, un año de comunicar lo que ya estás haciendo, un año para reestructurar, un año de cambios, un año de establecer definitivamente como organización o como familia, de responsabilidad, un año de conocimiento, de aprender, de estudiar más, de impulsar nuevos proyectos, un año de cosecha o también un año de cierre de ciclos. Esto tú lo puedes determinar a través de tu numerología. ¿Qué es lo que suma tu último cumpleaños? Y de esta manera vas a saber cómo es que el año es para ti, de tu año personal, de cumpleaños a cumpleaños, cómo es que se va a manejar esa energía, porque si bien este globalmente es un año de inicios, para ti puede representar algo diferente, y eso te va a dar una indicación, una señal de cómo el universo te está ayudando.
Y por otro lado, a mí me gusta hacer un pequeño ritual. Este ritual de Reyes es un ritual que te conecta con tu niño interior. Lo que te pido es que te pongas a jugar nuevamente como si fueras esa niña. Y si tú tienes una muñeca o si está en tus posibilidades tener esa muñeca, te veas en esa muñeca y le platiques a tu muñeca qué es lo que deseas en este año. Que sea como tu confidente, que poco a poco tú le vayas acomodando en su ropita o acomodando, si hacen un diario en conjunto, que sea como que tu socia en el desarrollo de este año. Es esa parte pura, esa parte que cree en los milagros, esa parte que se maravilla de lo simple. Es como todo niño, que vive en el aquí y en el ahora, que no le preocupa lo que va a pasar mañana. Y tú puedes hacer de tu diario con un diálogo con esta niña, que tú le preguntes, por ejemplo, en mi caso, a Letita, que le preguntes: oye, Letita, ¿qué hubieras hecho el día de hoy con esta situación tan grave? Y a lo mejor te decía: pues, ¿sabes qué? Yo creo que la mejor manera de solucionarlo hubiera sido en ese momento sentarte, tomarte un helado y entender que la vida es dulce a pesar de las circunstancias externas. Que esa niñita, que realmente es tu ser más puro, es ese ser que se conecta con la divinidad, sea la que te vaya ayudando a desenvolver y a plantear. Entonces, con esa muñequita que tú tengas, que me encantaría que me la mandaras por Face o me la mandaras por WhatsApp, y el nombre que le has puesto a tu muñeca, ¿cómo es? ¿Quién es? Es esa niña, tu niña interior, cómo es que te va a estar ayudando a través del año y cómo te va a ir aconsejando y cómo tú a su vez le vas a ir recordando quién verdaderamente es, y al momento de trabajar juntas vas a ir borrando los aprendizajes, las memorias, ese dolor de cuando era niña y dejando su luz más pura, y tú vas a ir reconociendo que dentro de ti también está esa niña, y esa niña es lo mejor de ti. Esa niña es la que es auténtica, es la que sabe exactamente cuál es la misión, es la que no ha dejado de soñar a pesar de haber estado olvidada un rato, es la que si quería ser bailarina te hace el mejor bailarín de la fiesta, es la que si quería ser matemática se gana un premio en matemáticas, a pesar de que en el aquí y en el ahora tú la hayas tenido olvidada, porque tu esencia nunca se pierde, siempre ha estado ahí. Vamos a darle oportunidad a esta niña. Mándanos las fotos, mándanos cómo le nombraste. Eso es bien importante, porque a pesar de que a veces tenemos varios nombres, hay uno que sí concuerda con nosotros y otro como que no nos gusta. En lo personal, yo les digo que yo, cuando me dicen Leticia, veo la chancla de mi mamá volar. Porque cuando me decía Leticia es porque yo ya había hecho algo que le ponía de malas y volaba la chancla, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice Leticia, así como que siento que ahí viene volando la chancla. Y a pesar de que lo trabajes y lo trabajes y lo trabajes, la memoria está ahí. Y tenemos que reajustarla, readaptarla para que cada vez sea menos ese sentimiento. Entonces, busca ese nombre que a ti te hubiera gustado tener. O otro tip muy interesante sería que tú buscaras qué significa tu nombre. A veces, cuando tu nombre no utilizas alguno de tus nombres, en el caso de que tengas varios, o tu nombre no te gusta, o el diminutivo no te gusta, puedes reajustarlo y irlo trabajando energéticamente con esa muñequita que vas a adquirir, que te vas a comprar, o que vas a elaborar. No tiene que ser una muñeca, una Barbie o una muñeca de porcelana. Es esa muñequita que tú vas a trabajar y que le vas a hacer sentir cuánto la amas,
cuánto la cuidas, porque es la energía más pura que hay en ti. Puedes investigar cuál es el significado de tu nombre. Ahí en Google tú puedes ver el significado del nombre tal y ver que tu nombre puede tener muchas más connotaciones de lo que tú habías creído. Y de esa manera adaptar para tu muñeca la mejor connotación. O sea, yo te llamo a ti Letita porque Leticia es, significa alegría. Y lo pongo en diminutivo porque me gusta que la alegría esté como chispitas y que se manifieste en mí durante todo el día. Ese es un ejemplo. Tú hazlo con tu propio nombre y comunícanos qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás trabajando y cómo estás integrando a tu niña interior a tu vida. Porque ¿qué pasa cuando no la integramos? Resulta que se va sumiendo en ese cuarto oscuro y de repente se siente tan sola que empieza a manifestarse en muchas de esas síntomas en tu cuerpo y en las situaciones de vida que se te están presentando. Te está diciendo, hey, aquí estoy yo y no me has hecho caso. Recuerda, la niña es la parte, como trabajamos en Ho Oponopono, ¿te acuerdas? Decíamos que nuestra niña interior es esa parte interna, inconsciente. Después, la mente era nuestra mamá y la sabiduría era nuestro papá. De tal manera que cuando a nosotros alineamos nuestra familia interna, de esa manera tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Puedes co-crear con el universo y juntas en ese maravilloso diario pueden hacer de este 2017 un año, sí, de inicios, pero de el inicio de esa diosa que hay en ti, el inicio de esa niña alegre, feliz, que sabe vivir el aquí y el ahora y que se maravilla de toda situación, que ve los milagros en cada uno de los días, cómo se manifiestan y cómo florecen a través de la simplicidad de las cosas. Como nos decía el principito, no todo tiene que ser tan con tanta producción como esperáramos. Sin embargo, cuando tú empiezas a agradecer, empiezas a bendecir, empiezas a utilizar la alineación de tu mente, tu corazón, tu voluntad y esa varita mágica que son tus palabras, el poder de la palabra, vas a poder encontrar la grandiosidad en tu interior. Vas a poder encontrar todo eso que tú quieres y crearlo. Irlo manifestando a través de este proyecto que ahorita puedes ir planteando con tu niña interior, con esa muñeca en este ritual que vas a llevar día a día para después juntas con tu niña interior, cuando ya estés totalmente, la hayas totalmente reconocido e integrado en tu vida, puedas ir y sembrar ese proyecto e irlo cuidando y cultivando en la primavera. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
divinas, ustedes saben que nos pueden acompañar todos los miércoles a las 8 de la noche o en nuestra repetición los viernes a las 12 del día. En este inicio de año, nosotros quisiéramos que nos escribieras a nuestra página, a la página de Gina Cárdenas, que es Georgina y Gina Cárdenas, o Gina Cárdenas como figura pública, o a mi página, que es Todo Está Bien, o Leticia Verónica Neri Guzmán, así en toda la extensión de la palabra, para que nos digas qué es lo que te gustaría encontrar en este programa, cuáles son los temas que te interesan, para que nosotros también vayamos agendando estos temas y vayamos haciendo de este programa una herramienta más de sanación para todas. Recuerda que, como dice Gina, si sana una, sanamos todas, y estamos unidas para sanar, o como digo yo, unidos para sanar. De esta manera podemos ayudarnos, podemos encontrarnos y acompañarnos en este camino, que es un camino constante en donde van aflorando cada vez nuevos temas. Sin embargo, en todos esos temas tenemos pues una heridita, un algo que sanar, que curar, y lo podemos hacer juntos. Bien, comentábamos entonces del ritual que tú para este Día de Reyes, pues sería sensacional que pidieras una muñequita, que te hicieras esa muñequita o te dieras la oportunidad de comprártela y trabajar con ella hombro con hombro, piel con piel, corazón con corazón, y hacer de este año un año de luz, un año de amor, un año de reconocimiento para ti, de quién verdaderamente eres. Y tú, sin lugar a dudas, eres el amado Hijo de Dios. De tal manera, no importa cómo se llame tu Dios, eres amado, eres bendecido y eres muy, muy, muy valioso. Quisiera también invitarlos a que el Día de Reyes compartan esa rosca en familia, no importa si es chiquita, no importa si es grande, pero sí, únanse para festejar que la divinidad está en cada uno de los integrantes de la familia. Sí, en la hermana que es la tosita, sí, en el hijo que no ha pasado las materias, sí, en el papá que a veces es un poco enojón. Todos y cada uno estamos reflejando al otro, y todos y cada uno tenemos la divinidad en nuestro interior, de tal manera que cuando estamos unidos para sanar, estamos unidos para reconocer que ahí en esa rosca también se manifiesta el amor, también se manifiesta la armonía, y como ese círculo, también nosotros podemos crear un círculo que nos proteja, que nos ampare, que nos mantenga firmes como familia. Los quiero invitar a que nos sigan, si esta es la primera vez que tú entras a nuestra página, que nos sigan como Georgina Cárdenas y Gien, que nos sigas como Todo Está Bien, y también próximamente ya como Mujeres Divinas en el Face, que te tenemos una sorpresa por ahí, la estamos preparando para que puedas anotar todo lo que quieres saber, que ya podamos ver las preguntas que nos haces aquí en vivo y estar trabajando unidos. Yo te invito a que estés todos los miércoles a las 8 de la noche, todos los viernes a las 12 del día en la repetición, y en nuestra próxima actividad, como Todo Está Bien, va a ser el 4 de febrero, la magna reunión para sanar con ángeles en el Centro Médico Siglo XXI. En esta ocasión vamos a tratar el tema de autoestima, ese amor propio, para el 4 de febrero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro primer programa del año. Te deseamos de todo corazón que esté lleno de luz, de alegría, de amor, de felicidad, de riqueza, de opulencia, de armonía. Tú eres tu propia causa, tú eres quien genera todas esas emociones hermosas. ¿Y a partir de qué? De reconocer la fortaleza que te han dado esas crisis para crecer. Esta es una oportunidad
para que tú te des las gracias, para que tú abraces a tu niño interior y también para que pidas a esos reyes magos que te traigan lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tú lo vas a co-crear con el universo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por existir, y nos vemos el próximo miércoles con un tema muy interesante. Muchas gracias y bendiciones. Radio TV.mx presentó.